Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. Venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. Venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Alabado el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Que los ojos me sentí abrazado. Sí.
abriste confesión de mis pecados. Dios de la luz es matutinal, y viendo ya mis males perdonados, quise para mi frente tus espinas. Mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Alzo los oídos gritando, alzo los oídos a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, te voy extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios vivo, y meditando me siento desfallecer. Sujeta los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años de meditando lo que pregunto. Es que el Señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos. Se ha agotado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa. Es que Dios se ha olvidado de su honra, tierra y sus entrañas. Y me digo que tema la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, si recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Retumbaban los nubarrones, tus saetas zigzagueaban. Todo el fragor de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra le tembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, un vado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Y mientras llamas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos también. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, te humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos.
Padre y al Hijo y al Espíritu.
El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y al final su vida como rescate de una Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde el antiguo, por boca de su santos profetas, de la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Amigo de la paz.
Demos gracias a Dios Padre, que por el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones, y supliquémosle diciendo: Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos, Señor, el espíritu de fe y de acción de gracias, para recibir siempre con gozo lo bueno y soportar con paciencia lo adverso. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Haz que practiquemos la caridad no solo en los acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a privarnos de lo superfluo para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Recíbenos juntos, recitemos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre siempre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, haz que tu pueblo persevere siempre en el camino del bien que tú le has enseñado. Protégelo en sus necesidades temporales para que sin angustia pueda atender a los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles, salve, Raíza de Fuerza, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por mi nombre, gracia, nuestra miseria. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos míos, a esta celebración que presidimos aquí con el Venerable Cabildo. Es una misa donde siempre pedimos por los bienhechores, tanto difuntos como vivos, y tanto de la Basílica como del Venerable Cabildo. También vamos a pedir mucho al Señor por las familias. Las familias tanto aquí en esta tierra como también en toda América donde ella es patrona. Han sucedido casos difíciles en diferentes países. Vamos a pedir por las familias, vamos a pedir para que el Señor los una más en su amor. Vamos a pedir por todos nuestros pecados, que el Señor perdone todo esto, que hemos desviado nuestro camino, no hemos sabido ser fieles, no hemos sabido poner al verdadero Dios y Señor en nuestro corazón y nos hemos ido por ídolos, por pecados, por otras cosas que realmente ni nos dan la felicidad, ni nos dan la plenitud, y nos dan el amor. Cada quien en su corazón pídale perdón y misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Conserva, Señor, a tu familia en el camino del bien que tú le has señalado y ayúdala en sus necesidades temporales para que pueda buscar los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gusta sentarse, por favor. La primera lectura nos habla de cómo
aparentemente los malos son los que ganan, los aprovechados, los injustos, aparentemente pueden matar lo bueno, aparentemente. En la segunda lectura se nos habla con un tema muy, muy específico, muy importante, que es el servicio a los demás. El que quiere ser el primero, sea el último. Vamos a escuchar estas hermosas y profundas lecturas. Del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino, subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo: ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella le respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para que mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. ¡Ah, qué mamá! Jesucristo nuestro Señor les está diciendo de que va a sufrir todas estas penalidades. Les está diciendo cómo lo van a entregar a los sumos sacerdotes, a los escribas, cómo lo van a condenar a muerte, cómo lo van a entregar a los paganos para que se burlen, lo azoten y lo crucifiquen. Y la mamá está pensando en esa petición de que sus hijos se sienten a la derecha y a la izquierda de Jesús. O sea, la mamá estaba con la cuestión de sus hijos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que tiene este atrevimiento, yo lo llamaría, o no le, quizás no sea tan consciente de lo que está diciendo, ¿verdad? Y como que todavía no capta lo que está diciendo Jesús en ese momento. Al mismo tiempo, la mamá hace un testimonio de fe, porque está hablando prácticamente
de esa vida eterna, de esa resurrección que también menciona Jesús, y de ese reino en donde le pide pues que se sienten sus hijos. Al final de cuentas está haciendo un testimonio de fe que Él va a resucitar. No cabe duda que el amor de una madre, Dios toma esto para hacer patente el amor tan grande, tan fuerte, tan misericordioso de Dios para con nosotros. Aunque tu madre te abandone, yo no te voy a abandonar, dice el Señor. ¿Cómo me gustaría ser como esa gallina que cubre entre sus alas a sus polluelos? El Señor tiene estas figuras maternales porque no hay otra más grande del amor. Aunque tu madre te abandonara, yo no te voy a abandonar. Es un amor muy grande, el amor de una madre. Y así lo toma el Señor como un ejemplo, un testimonio del inmenso amor de Dios Padre. En la primera lectura, como escuchaste, parecería que los injustos, los que pretenden asesinar, los que pretenden destruir al otro, como precisamente también con Jesús se da, parece que son los que ganan, parece que son los que tienen la victoria, parece que son los que van a vivir plenamente felices porque destruyeron al otro, porque se sienten más poderosos, porque se sienten más inteligentes, porque se sienten que el otro no vale nada, ¿para qué tenerlo si no sirve para nada? Porque nosotros sí somos los buenos, nosotros sí somos los verdaderos, nosotros sí somos los potentes, nosotros sí somos los inteligentes. Los demás hay que someterlos o destruirlos, como le pasó a Jerónimo en la primera lectura, y como le está pasando a Jesús también en el Evangelio. Como vemos, parecería que lo malo, que lo injusto, que lo soberbio va a ganar, parecería. Y por eso esta mención del Evangelio de Jesús, como nos dice que los que verdaderamente quieren ser plenos, felices, los que verdaderamente son de Dios, son aquellos que saben servir al otro, saben servir al otro. Y el que quiere ser el primero sea el último. Eso se los dice precisamente en este Evangelio. No se trata entonces de dominar al otro pensando que uno es el más inteligente, pensando que uno es el... No quiero decir ninguna cosa que pueda herir a dos que tres, pero es que esto lo hemos escuchado tanto ahora últimamente, ¿verdad? De que hay que someter al otro, porque nosotros sí venimos de una raza grande, potente e inteligente. Qué lejos están de la verdad. Qué lejos estamos de la verdad si pensamos así. Qué lejos. Precisamente por eso se dan los campos estos de exterminio. Precisamente se dan las esclavitudes. Precisamente se dan los asesinatos. Y todavía pensamos que en esa forma vamos a ser felices y estamos cumpliendo la finalidad de nuestro ser. ¡Qué lejos están de eso! ¡Qué lejos están de eso! Y no captan, no escuchan, no llega hasta el corazón lo que dice el Señor Jesús. Si quieres ser el primero, sé el último. Sirve a los demás. Eso dice el Señor. Y sobre todo aquellos que están más débiles, a la viuda, al huérfano, a los que están más desamparados. Casi nadie sabe que en 1529, un poquito antes de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, casi nadie sabe que el que estaba aquí como presidente de la primera audiencia, Nuño de Guzmán, puso una ley: pena de muerte a todo indio que se acerque al obispo.
pena de muerte a todo indio que se acerque al obispo. Y supuestamente este presidente era católico. Supuestamente lo había puesto el rey para que brillara la fe católica. Pena de muerte a todo indio que se acerque al obispo. Llega la Pascua y afortunadamente se quita todo esto, pero de ahí pues, como la relación con la Virgen Santísima de Guadalupe, cuando ella elige precisamente a un indígena. Ella elige a un indígena y todavía le dice: te suplico, te imploro que tú seas mi mensajero, que tú seas mi intercesor. Todavía le dice a un indígena. Y lo que pretende su venerable palabra, su venerable voz, su voluntad, es que se haga aquí una casita sagrada, símbolo, signo de esa civilización del amor de Dios. Y se lo pide, se lo implora, se lo ruega a un indígena que sea el intercesor de la madre, del dueño del cielo y de la tierra. Y le pide que vaya a ver al obispo. A pesar de que había estado esa ley, le pide que vaya a ver al obispo, porque no se podría hacer esta casita sagrada sin la autoridad, sin la aprobación de un obispo, que precisamente este presidente de la primera audiencia le dio más acusaciones en contra del señor obispo, a tal punto que el señor obispo dice: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Los primeros misioneros captaron esto de una manera tal que su servicio a los más desprotegidos, a los más pobres, se dio en una forma impresionante. Con decirte que promedio bautizaban alrededor de 5,000 indígenas diario. Toda su vida fue el servicio a los más pobres, a los más desamparados. ¿Qué contraste con estas situaciones de gente que se dice cristiana, que se dice que sigue a Jesús? No se trata solamente, como he dicho en otras ocasiones, de decir que eres cristiano escupiendo las palabras, porque eso no lo vive tu corazón. Qué triste escuchar que eres cristiano y no vives el servicio a los demás. Cuando tú verdaderamente tomas en serio el ser cristiano, llega a tu corazón, y esto con la ayuda, y es una gracia para nosotros de tener a nuestra Madre del Cielo, una mujer, una madre, que manifiesta el inmenso amor misericordioso de Dios. Y que precisamente ella dice: no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? No tengas miedo. No tengas miedo. Dios, Jesús, Dios verdadero, hombre verdadero, ha vencido el pecado y ha vencido la muerte. Ha resucitado. Él, que fue herido, maltratado, que fue asesinado en esa cruz, pero Él no lo toma como un asesinato, sino que Él entrega su vida por todos nosotros. Él es nuestro Redentor, ha vencido a la muerte y ha resucitado por nosotros. No tengas miedo de que esa humildad, esa sencillez esté llena de fuerza, llena de valor, porque tu corazón está en aquel que vence al pecado y a la muerte. Y se vence en el servicio a los demás, a los más pobres, a los más desprotegidos,
a los que aparentemente, y lo subrayo, nos sirven. Pero entendemos los que ustedes, tantos de ustedes, han ido a visitar un enfermo, a ayudar a alguna persona que ha tenido dificultades económicas, como el que da, entre comillas, recibe tantas cosas de hermanos que se encuentran en esa situación. Somos nosotros los que al dar algo recibimos a manos llenas en el corazón, en el alma, que no se puede medir con dinero, que no se puede medir con cuestiones materiales. Porque el Señor está ahí, precisamente, en el más necesitado, en el más desprotegido. El que dé un vaso de agua a un sediento, se lo estamos dando al mismo Jesús. No tengas miedo de servir. No tengas miedo de darte a favor de los más desprotegidos. No tengas miedo de pensar que ser el último no vas a llegar. Al contrario, los últimos serán los primeros. Que Dios nos bendiga en todo lo que tenemos que realizar en nuestra vida. Para que el Espíritu Santo con su fuerza rasgue los corazones de los pecadores, de manera que imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondamos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que el Espíritu Santo con su fuerza rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que en estos días de penitencia escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos frutos de verdadera conversión. Oremos. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir, como lo dije al inicio de la misa, por todas las familias, para que ahí los una más y más el amor de Dios. Oremos al Señor. Manuel, hoy cantaste el salmo, muy bonito te salió, ¿eh? Felicidades. Y vamos a pedir también por otro integrante del coro, Eduardo Llanos, que está un poquito enfermo. Vamos a pedir mucho por él y por su familia. Oremos al Señor. Todo esto, Padre bueno, y todo aquello que está en nuestro corazón, te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe y por Jesucristo nuestro Señor. Y
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, benigno Señor, las ofrendas que te presentamos y por este santo intercambio de dones, rompe las cadenas de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él, concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Juan Dieguito, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con la confianza que Cristo nos dio, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados. Y cantemos, pues, llenos de fe y de confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Pecado del mundo, el bien.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás, jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Por tu espada salva mi alma de los impíos. Afirma mis pasos en tus sendas para que no se desvíen. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos la abundancia de tu protección y de tu gracia, la salud del alma y cuerpo, la plenitud de la caridad fraterna, y haz que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho. Atended, oh Dine, de miserere, quia peccabimus tibi. Atended, oh Dine, miserere, quia peccabimus tibi. Rogamus Deus tuam majestatem, auribus sanctis gemitus et saudi, crimina nostra placitus indulge. Atende, Domine, miserere, quia peccabimus tibi. Tibi pater mult crimina ad missa, contrito corde panimus occulta, tua redemptor pietas in nostra. Atende, Domine,